Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Octavo Jugador en la Confederación Argentina de Deportes, en el canal de la CAD Play. Hoy vamos a tener un programa quizás más distendido, no hay todavía, estamos en ese bache en el medio entre que arranca la competencia de nuevo, terminan competencias internacionales como fueron los Juegos Olímpicos, que fue hace muy poquito, y también el torneo acá en FEMEBAL, en la Federación Metropolitana de Balonmano. Y estamos ahí, esperando a ver de qué hablar. Mientras tanto hay algunos pases de jugadores, jugadoras que se van al exterior. Hay noticias, hay algunas noticias. Hubo sorteo del Mundial. Hay muchas cosas para hablar, que ahora le van a estar comentando también mis compañeros y compañeras, a quienes ya les doy el pie para hablar. Arranco con vos, Cami. Camila Torcha, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Mati? Hola, Cachito, Nacho. Bien, todo bien, acá también igual, a la expectativa como esperando, yo encima el fin de que pasó tuve fecha libre, así que no. Estoy sin jugar hace como, no sé, 3 semanas más o menos, así que nada, también igual a la expectativa, igual hoy tenemos un programa bastante cargado de información, aunque no lo crean, así que nada, los invito a quedarse. Y nada, disfruten este nuevo miércoles de octavo en la CAD. Siempre hay, viste, un poquito de dónde agarrarse, de dónde de dónde sacar información y demás. Cuando parece que todo está quieto, que queda quieto, que sí, ¿de qué vamos a hablar? Porque, a ver, le comentamos a la gente que esto pasa, y mucho a veces, y más en un deporte en el que se paró mucho. El año pasado estuvimos mucho tiempo parados, nosotros y afuera también, entonces te sentás enfrente de la cámara y decís, ¿de qué hablamos? Bueno, siempre, por suerte, hay algo para hablar, así sea un tema o mil. Así como también a veces nos pasa que se nos juntan todos los temas y tenemos que dejar cosas afuera. Nunca hay un punto medio, ¿visto? Que decís, hay esto y también hay esto y listo. Está justo para que nos alcance para hablar todo el programa, toda la hora. Sí. De hecho, perdón, Mati, ya te presentamos. Cacho, perdón, no te dejo hablar. Como tranquilo, siempre, ¿vale? y de hecho, de repente el año pasado tuvimos que salir a estudiarnos todo el sistema de competencia de Europa como para decir, bueno, hablemos de algo. Pero sí, bueno. Totalmente, que nos aprendimos creo que hasta el sistema de la cuarta de Rusia. Pero bueno, y eso sacó su fruto también, porque nos fue bastante bien. Ahora sí, paso a darle la bienvenida a nuestro, ¿cómo era el apodo? Iberdrólogo, ¿no? A nuestro especialista en Liga Iberdrola, Nacho Carratú. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, también Iberdrólogo, ya me dicen, no sé ni cómo me dicen, Cachito, Nacho, Carra, Pela. El hombre de los mil apodos, ¿no? Sí, ¿sabés que sí? El hombre de los mil apodos. No, muy tranquilo acá también, esperando la vuelta. De todos los, a ver, no soy del palo, pero de todos los jugadores, tanto ustedes como los que están esperando también acá en Argentina. Y sí, cargado de información con los pases, con los partidos de Europa y con el torneo que se viene ya este fin de semana. Muy bien. Hablando de eso, porque siempre dice la misma, ¿viste? Se hace el humilde, yo no soy del palo, pero lo fue, aunque sea un corto tramo. Y el otro día en el grupo le estaban pidiendo que regrese, o le preguntaban, aunque sea, ¿no piensa volver al handball? Y no, la verdad que no, pues ya arrancamos futsal, ya arrancamos futsal y ya el domingo, el mismo domingo que ustedes empiezan el torneo, yo ya arranco también el torneo, así que, mire, que no creo que vuelva. ¿Contra quién juega? Todavía no tenemos el rival. Creo que eso lo vamos a saber recién el viernes después del entrenamiento. Pero se juega, eso seguro. Pero se juega. Exacto, bien. Torchi, vos ahora vamos a estar hablando igual más profundamente en uno de los bloques, pero vos, Torchi, ¿contra quién jugás? Si jugás, ¿no? Porque ya dice casi 3 semanas no jugás, bueno. Sí, viste, además que capaz me pasan estas cosas, que no llego a la cancha y no tengo... y se suspende el partido, sí. Claro, sí, bueno. Confusiones, entre comillas, vamos a decir. Cosas que pasan. Contra Mariano Acosta en Mariano Acosta, así que me toca lejitos de casa la primera fecha del torneo, porque bueno, después lo vamos a estar explayando más, pero este fin de arranca el torneo, el clausura. Sí, duro Mariano Acosta. Durísimo, además venimos, como te dije, hace como 3 semanas que yo no juego, claro. Venimos para atrás con el equipo, así que bueno, que sea lo que Dios quiera.
Algo va a salir de ahí, algo va a salir. Ahora, déjame agregarle algo. Sí. Ustedes por lo menos están entrenando. Yo vengo hace una semana, me enteré que el torneo empieza el domingo 22. No entrenamos hace 8 meses. Pero señor, papá, no. Va a subir las escaleras y se va a quitar. No sé lo que es. No, eso es. Bueno, si lo vemos a Nachito, a Cachito, por fuera de octavo jugador de acá a unos meses, significa que la quedó en el partido, que algo le pasó, que todavía sigue cansado. Porque está despedido por no querer volver a handball. Esto es handball contado por handboleros. Mirá, yo lo tengo que decir. Hola, Nicolás Roca, escúchame. Totalmente. Hay que renovar el equipo, no hay que revisar la lista. Ya me quieren serruchar, ¿eh? Increíble. Yo por suerte arranco de local. Según estuve viendo, arranco de local contra un equipo nuevo. Universidad del Oeste. Nuevo para nosotros, ¿no? Que nunca lo enfrentamos. Así que, no sé, vamos a ver. Lo bueno es que se vuelve a jugar los domingos. Bueno, no me voy a meter, porque yo sigo conversando, ¿viste? Y ya no. Eso es tema de más adelante. Lo que sí es tema de ahora, o salió en estos últimos días, es el tema de las elecciones en Femeval, que se van a hacer. Ya pusieron fecha desde la federación, mandaron un comunicado con todo lo que es los tips o las ordenanzas, o como le quieran decir, cómo se va a llevar a cabo, cuándo, dónde, la asamblea general que se va a llevar en Femeval para decidir las nuevas autoridades de la federación, de quienes agarren el mando. Esto se tendría que haber hecho hace un tiempo, pero por temas pandémicos, por la pandemia, una cosa y otra, también hay algunos intereses, algunas roscas también políticas, en las que cuales también, tipo, vamos a aclararlo, nosotros preferimos no meternos, porque nosotros nos abocamos mucho más a lo deportivo, si bien a veces sí está bueno informar y demás, para que la gente sepa, hacer eso, informar. Por ahora, octavo jugador todavía no se adentró en eso, quizás en un futuro lo haga, quizás no, no sé. Como digo, por ahora preferimos quedarnos con esto, lo estrictamente deportivo. Pero bueno, no sé si Torchi o Nacho, quién es los que tienen ahí la data de todo, cuándo va a ser, dónde y demás. Yo. Como siempre, todo lo que es más de info, digamos, así más estrictamente información, lo tengo yo, dato duro, tuc. Okay. Bueno, la asamblea se va a llevar a cabo el 22 de septiembre de este año, bien, a las 19 horas en Argentinos Juniors. Bueno, en esta asamblea es una reunión con todos los que estén afiliados y ahí se decidirá, bueno, quién va a ser quiénes van a ser las nuevas autoridades de Femeval. Un dato así importante a destacar es que Femeval había sido instada por la Inspección General de Justicia para que se haga esta asamblea, para que se hagan las elecciones en un plazo, o sea, le dieron 30 días a partir del 22 de julio. Es decir, esto no se está cumpliendo porque la asamblea recién va a ser el 22 de septiembre. Claro. Pero bueno, como un dato a tener en cuenta. Y bueno, nada, veremos qué sale de todo esto, veremos quiénes van a ser las nuevas autoridades de la Federación Metropolitana de Balonmano. Entendemos que por el contexto pandémico todo esto se aplazó más, que bueno, que nos pasó en todos los ámbitos, ¿no? Así como los que estudiamos no sabíamos cuándo íbamos a volver a cursar, cómo íbamos a volver a cursar, mismo ahora no sabemos cuándo vamos a volver a la presencialidad. Bueno, lo mismo pasó con Femeval y la asamblea, es Asamblea General Ordinaria, ahí está. Exactamente. Cuando se iba a hacer, entendemos que también, no nos vamos a meter en detalles políticos, pero por algún motivo también no se dio antes, y qué sé yo, te están dando un plazo de 30 días a partir del 22 de julio, y no se cumple, bueno, qué onda. Pero bueno, nada, detalles, ¿no? Obviamente. Sí, bueno, como decías vos, se va a decir, ahí acá justamente tengo el comunicado en donde dicen que lo que se designa, que va a ser bueno, el presidente y el secretario de actas de la asamblea,
la comisión de poderes, es como que se decide completamente todo. Después dice también el plazo de hasta la próxima elección, que es en el año 2024. Habría también eso que revisarlo. Nos informaron también que eso ahí puede haber un pequeño error, porque dice que es hasta las próximas elecciones, que van a ser en el año 2024, pero estamos en 2021. El año 2024 me parece que quedó viejo, teniendo en cuenta que esto se tendría que haber hecho en 2020, 4 años de mandato, serían recién en 2025, también eso aclarar porque está en el comunicado, y fue una de las cosas que viste que nos aclararon y nos marcaron ahí algunos en nuestras cuentas de redes sociales. Pero sí, lo que dijo Torchi, hubo entre cosas pandémicas y temas políticos que quizás llevó a que recién se haga ahora y después de ese tiempo que la IGC, IGJ, perdón, le dio a la federación para poder hacer las elecciones. Después algo que quiero aclarar, Torchi, no sé si vos lo tenés, lo de qué instituciones es, lo de las instituciones deudoras, si lo tenés o no, o si lo digo yo. Decilo. Que acá doy primera diciendo, vez pasando la palabra, aprovechalo. Perfecto, que voy a leer el textual para no equivocarme, dice, se recuerda a los señores delegados que serán de estricto cumplimiento a los artículos 11 y 12 de los estatutos de FEMEVAL, que remarcan que las instituciones deudoras de FEMEVAL, por cualquier concepto, no podrán tener representación en la asamblea, y que recibirán sanción de justamente el artículo 12. También esto, para que es un dato que igual está en el comunicado, bien explicado, pero para que sepan esto de, a la hora de ir a votar, quiénes pueden votar y qué no, fijarse bien todo, cosa de tener todo en regla para poder decidir quiénes ustedes crean que tienen que ser los nuevos comandantes de la Federación Metropolitana de Balonmano. Repetí, Torchi, si querés, porque ya queda poco tiempo, el día, el horario y el lugar, si querés. Sí, va a ser el 22 de septiembre a las 19 horas en Argentino Junior. Bien, así que nada, yo creo que, perdón, dato a color, sí, yo sí creo que todos los afiliados que vayan a votar van a tener en cuenta también cómo se manejó FEMEVAL en situación, estas autoridades, cómo se manejaron en cuanto a la pandemia, la cuarentena, qué se resolvió, qué no, y van a votar también en base a eso, ¿no? Bueno, ¿quiénes creen que van a poder llevar adelante mejor la situación pandémica? Obviamente. Así que, nada. Bueno. Ahora sí, nos quedamos sin tiempo. Vamos a regresar porque se viene un bloque también lleno de más FEMEVAL y más partidos y más handball. Así que ya venimos, quédense con nosotros.
Y acá estamos de regreso con un nuevo bloque de octavo jugador acá por la Cat Play, por el canal de la Confederación Argentina de Deportes. Algo que no les mencioné en el bloque pasado, en el primer bloque, es nuestras redes sociales, donde pueden seguir toda nuestra información, tanto del handball argentino, metropolitano, internacional, pases, mundial, juego olímpico, te hacemos lo que quieras. Hacemos solo handball nada más porque nos gusta el handball, ¿eh? Porque si querés te podemos hablar de, no sé, economía, volei, fútbol, lo que quieras. Futsal, acá tenemos al especialista, lo que quieran. Por ahora no vamos a quedar en el handball. Que en nuestras redes sociales, vuelvo a eso, yo qué manera de desviarme que tengo, ¿no? @octavojugadorhb, tanto en Twitter como en Instagram, y después también en Cafecito, que siempre se los recuerdo. Y nunca está de más, si quieren donarnos un cafecito, ayudarnos para poder crecer, para, quién dice, en un futuro volver a un estudio de grabación, a vernos las caras face to face y no a través de una pantalla, de una cámara. No es por ustedes, pero es un poco ya cansador, ¿viste? Yo sigo en cuarentena cada vez que me pongo a grabar, ¿viste? Como diciendo, es raro seguir saliendo de la cámara. Así que, bueno, nada. Por todas esas cosas y para que nosotros, obviamente, podamos seguir creciendo, cafecito.app, octavo jugador HB. E igualmente también en nuestras redes sociales, difundan y miren todo lo que tenemos para ofrecerles. Ahora sí, vamos a meternos en tema porque arranca un nuevo torneo de FEMEBAL, de la Federación Metropolitana de Balonmano, con algunas particularidades. Este es un torneo que al principio quizás costó entender, después se fue arreglando. Hubo también, al principio salió un torneo, después salieron unas modificaciones en cuanto al fixture. También se juega sábado, domingo, lunes, y no sé, no, lunes no, lunes lo inventé yo, pero sí, estoy como acelerado, ¿no? Es un miércoles ATR, tendría que decir el título del programa de hoy. Así que bueno, como el meme. ¿Qué semana, capitán, Capitán. Sí, no, hoy recién es miércoles. Hoy es con todo, recién es miércoles, todavía faltan unos días para poder jugar, que es de lo que estamos ansiados. Pero bueno, Camila Torchi, vas a hacer un pequeño repaso, análisis de este torneo que se viene ahora, que empieza el sábado. Bueno, como bien dijiste, el sábado arranca el torneo, primero juegan las mayores damas, recordemos que volvimos a lo habitual, que era, bueno, las mayores juegan los sábados, los mayores juegan los domingos. Bueno, a modo de repaso, ¿cómo va a ser el torneo clausura? Primero, a destacar, no van a haber ascensos ni descensos, es decir, va a salir campeón y, ojo, a clasificar al Super 4 y a los torneos nacionales del 2022. O sea, bien. Super 4 2021, Torneos Nacionales 2022. Eso como a modo... Ya de movida se juega por algo. Ya de movida se juega por algo. Creo que mismo en FEMEBAL se sentaron y dijeron, bueno, esperen, porque nos van a matar si no hay ascensos y descensos. Pongamos una motivación porque el torneo amistoso ya no va para más. A ver, todo muy amistoso, que aparte de amistoso no tiene nada porque, nada, vos querés ganar igual. Y lo mismo que le agregás nada más, tipo jugar por un objetivo. Y mira, en lo general, no sé si te pasará a vos, Rati, no sé si a Cacho en futsal le pasará, venimos jugando, o al menos a mí me pasa, yo hace 12 años juego al handball, desde que soy re chiquita, crecí en la competencia, digamos, obvio, me formé en esa competencia. Y no jugar por nada, como bueno, dale, sí, quiero jugar por algo, quiero pelear algo, porque si no me da igual si gano o pierdo, al fin y al cabo. Claro, si claro. Punto, no hay nada, bueno. Ya pasó la preparación, ya me preparé, ahora quiero... Dale. Claro, basta. Sí. Bueno, y también, a modo de repaso y para que tengamos presente, cambiaron las categorías, es decir, Liga de Honor, ahora es Liga de Honor Oro, Primera es Liga de Honor Plata, Segunda es Primera División Metropolitana, ¿sí? Exacto. Y después, esto lo tengo que leer. Tercera, cuarta y quinta es segunda división metropolitana y se divide en regiones. O sea, va a ser como en el torneo amistoso que estuvimos jugando, por regiones, unificado, ¿sí? Claro. Y después, tercera división metropolitana entra
sexta, séptima y octava, puede ser, sí yo, octava tenés, ¿no? Yo lo que tenía, sí, creo que, no sé si seguirás estando octava, pero era la idea del arranque del 2020, porque había muchos clubes nuevos. Yo lo que tengo acá, no es por contradecirte, queridísima Torchi, es tercera y cuarta, segunda división. Esto fue enviado por nuestro cabeza de equipo, Nicola Roca, por eso lo estoy leyendo. Tercera y cuarta, segunda división, y ahí quinta, sexta y séptima, tercera división. Claro, a mí me entraba la duda que no lo chequeé, mala periodista. No, igual tipo, esto, en defensa tuya... Yo tenía, no, me entraba la duda si había una octava o no. Si había una octava, entraría quinta, sexta y séptima. Perdón, sexta, séptima y octava. Claro, exacto. En la tercera división. Por eso hicieron es que, como este cambio. Es que sí, es confuso porque, bueno, en algunos, ponele, FM Vale en sus páginas oficiales, creo que no ponía octava o nunca puso, sino que puso institución nueva este tiempo. Y además, esto que yo estoy leyendo, no sé si ya salió a la luz, son unas cosas que armó, como te digo, Nico. Entonces quizás todavía no te llegó y demás, en defensa tuya, pero sí, acá me aparece como que tercera y cuarta son segunda y quinta, sexta y séptima pasarían a ser tercera. Claro, además en un momento había salido que la segunda iba a ser en realidad un Liga de Honor bronce, sí. Fue cambiando, medio que también nos enteramos cuando salió el fixture cómo quedaba organizado todo y hasta ahí, porque vos entrás, por ejemplo, a los fixtures o al sistema de competencia en la página oficial de FEMEBAL y dice algo así como, bueno, se juega así, estos equipos, pero no dice, no sé, ante segunda, digamos, ¿no? Claro. Como la primera edición nada más, ante segunda, ¿no? Entonces medio como que es confuso por ese lado, pero bueno, nada, uno también, yo creo que como jugador en realidad entra a FEMEBAL a ver el fixture y a decir, bueno, juego contra Mariana Costa, ahora si Mariana Costa está en segunda, quinta, sexta, ni idea. Yo juego, hoy juego. Juego, total, tengo ganas de jugar. Totalmente. Bueno, otra cuestión a tener en cuenta es el sistema de desempate, que por ejemplo, primero se define por sistema olímpico, después por diferencia de gol, después goles a favor en el torneo y por último, como ultísima instancia, que si no se puede resolver de ninguna de las formas que recién mencioné, bueno, por sorteo, que igual es raro que pasen esas cosas por sorteo, sí, ya por sistema olímpico más o menos lo sacás. Así que bueno, nada, más o menos así, haciendo como un paneo general de lo que va a ser el torneo de clausura, es esto. Veremos qué pasa el año que viene también con las nuevas autoridades de FEMEBAL, como estuvimos hablando recién en el bloque anterior. También contexto pandemia, por favor, vacúnense, voy a hacer propaganda. Sí. Vacúnense, mira, más que si querés, no querés, si estás de acuerdo, no, vacunate para jugar, no me importa el resto. Claro. No, está mal el mensaje que estoy dando, perdón, es la exageración, pero no, vacúnense porque hace bien y porque es bueno. Pero además es la también única para... forma de que, perdón, pero es la única forma de que termine la pandemia, chicos. Totalmente, por favor. Totalmente. Sí, pero por eso fue más como un, si no querés pensar en vos, en tu salud y demás, pensá en jugar, en que esto ya no se frene más, porque no queremos frenar más. Queremos de acá a darle derecho hasta que no nos den las piernas. Después nada, no sé si lo dijiste, pero vuelve la Copa FEMEBAL, no recuerdo si lo dijiste, vuelve la Copa FEMEBAL, y después el tema de los nacionales y eso, bueno, va a haber Super 4, eso creo que estuviste diciendo algo, pero todas las categorías, eso también está bueno destacarlo, van a jugar por algo, porque va a haber Super 4 para Liga Honor Oro y Plata y Primera, después va a haber plazas para los nacionales A, para los nacionales B, y Segunda y Tercera División, que serían esos conjuntos, esos agrupados, van a jugar por Super 8 y demás, entonces siempre se va a jugar por algo, eso está bueno también. Más sí, allá de... Es la motivación que encontró FEMEBAL para que todos digamos, bueno, no es el ¿qué se diferencia del torneo amistoso a esto? Y está buenísimo, y está genial. Totalmente. Así que bueno, nada, estamos acá a la espera de poder volver a jugar un nuevo torneo, ya no preparación, como decíamos, con alguna motivación.
Veremos cómo nos va. Yo ya dijimos, ¿no? Con quiénes jugábamos, sí, ya lo dijimos al principio del programa. Lo que vamos a hacer ahora en estos 3 minutos que nos quedan es algunos partidos destacados de la fecha. Y para eso se lo encargamos a Nacho Carratu. Le pusimos el título de ojeador de partidos. ¿De dónde se pica? Vamos a decirlo así, vamos a hablar con nuestro lenguaje, no nos vamos a hacerlo. ¿Dónde se pica? ¿Dónde, cuándo y entre quiénes? A ver, el torneo arranca el sábado 21 con las mujeres y finaliza la fecha el domingo con los hombres. Como principal, así como para arrancar, no tan picado, pero bien arriba, Ferro Cid Moreno, el Liga de Honor Damas Oro. Ya tenemos un lindo partido ahí. Ya se vieron las caras en el Super 4, Super 7 y en todos lados, ya se conocen. Y hay lindas jugadoras también, así que se viene un lindo partido. El Liga de Honor Plata, una especie de clásico, entre comillas. Ferro B contra Atlanta. Bien, bien. Te digo que arrancamos fuerte, porque vos le bajaste el precio, pero arrancamos fuerte. Y bueno, y ahora sí, ahora se viene ya el picante. El plato fuerte, a ver. Claro, el plato fuerte en Primera División Metropolitana Damas, Vélez B contra Ferro C. Uf, ¿eh? Familia. ¿Va a estar presente? ¿Va a ir a cubrir? ¿Va a hacer algo torchi? ¿O simplemente pochoclos, disfrutar desde capaz la pantalla porque no se sabe el tema del público? Y pasa que yo todavía no tengo confirmado el horario de mi partido. Ah, claro, es verdad. Se me superpone y me comprometo a algo que después no puedo cumplir. Así que por el momento no. Cuando me confirmen, veremos. Igual estoy más para los pochoclos. Y los pochoclos y sufrir, en realidad, porque yo creo que nosotros esto lo vivimos como un partido de fútbol, ¿no? Bien, o sea, lo sufrimos. Así bien. Que, nada, veremos. ¿Qué más tenemos, querido Nacho? Así, seguimos con el clásico, en inferiores Damas A, también Ferro Vélez. Bien, bien, interesante. Después en Liga de Honor Caballeros, de Oro. Empezamos con un Ferro World. Tranqui. Ferro World, que, perdón, World está, creo que ya casi seguro que vuelve Pedro Martínez. Nada. Eso. Tranqui. O sea, ya está, plato bastante fuerte para el domingo, para la gente que, no sé si que se quiera sumar no, a verlo. No sé si jugará. No o importa. Está casi confirmado. No importa, por las dudas. Es como con Messi, ¿viste? Nadie sabe si jugaba, después no jugó, pero no importa. Vamos todos atentos a ver qué pasaba con Messi. Exacto, exacto. Sí. Después en la División 2 de la Metropolitana Región 1, tenemos partido de Boca con Villa Modelo. Boca, bien. Después en la Tercera División Región 1 está el, para mí puede llegar a ser un clásico también, entre comillas, Colegio del Parque, Club del Señor, es el y que... Universidad del Oeste. Bien, es la primera vez que nos enfrentamos. Somos los dos del oeste, sí. No, nosotros Ramos Mejía y Universidad del Oeste. No recuerdo bien ahora. Bueno, voy perdón, a tirar un poco, sí. Perdón, voy a decir un dato no menor. Boca estaría debutando en un torneo oficial. Bueno, sí, oficial, no, sí. Estaba este preparación, pero... Pero bueno, oficial así va que jugar por algo. Por algo. Exacto. Es el primero. Y, ojo. Y esperemos que de corrido, así que sí, puede ser. ¿Y después qué tenemos para finalizar? Y ya con los últimos dos terminamos. En la Tercera División Metropolitana, pero Región 3, Argentinos D contra Vélez B también. Y después en Inferiores Caballeros A, te termino con el Ferro World, que también se viene lindo ahí. Así que vamos a estar atentos a ver qué pasa con todo eso. Va a haber muchísimos partidos muy interesantes, ahí nos estuvo diciendo, nosotros vamos a estar a la expectativa, a ver también qué es lo que podemos cubrir y qué es lo que les podemos alcanzar, pero lo cierto es que va a estar lleno de handball, por suerte y gracias al destino. A tener en cuenta también que hay mucha fecha libre para varios equipos, por distintas situaciones, ya sea porque no hay cupo, o sea, no se cumplen con los cupos de equipos hay zonas pares y demás. Sí. Claro, entonces hay que tener en cuenta también eso, que hay partidos de equipos libres, así que nada, va a haber muchísimos partidos igual para el fin de semana para ver y estar atentos.
Bien, perfecto. Segundo bloque, se nos fue. Nos pasamos un poquito, no importa. Siempre es lindo hablar de handball. Ya volvemos con el tercer bloque de octavo jugador en la cápsula. El planeta. Nuestra casa común. La casa de la humanidad. Hoy está en una situación grave, compleja. Cuidarlo es una obligación. De esto depende la supervivencia no solo de nuestra generación, sino también de aquellos que vendrán después de nosotros. La batalla contra el cambio climático es el mayor desafío que tenemos por delante. Y el deporte debe ser protagonista trascendental y vital para cumplir con este objetivo. Desde la Confederación Argentina de Deportes, constituimos alianzas estratégicas junto a Fundaciones Poterra, Clic Solar y GEA Sustentable, creando el Programa Federal de Deporte Sostenible, PROFEDES. Una iniciativa ambiciosa en nuestro país que nos lleve a concientizar sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente. Todos los días, con nuestras acciones, nuestras conductas, provocamos el deterioro de nuestro planeta. Vamos a cambiarlo. Vamos a trabajar unidos, con solidaridad, aportando nuestro granito de arena para formar una gran montaña, para generar conductas amigables que nos permitan conservar la casa de la humanidad. ¿Y vos? ¿Qué haces para cuidar nuestro hogar? Hola, mi nombre es Manuel Lascano, de la Selección Argentina de Canotaje, y mi manera de cuidar el medio ambiente es llevarme todos mis residuos después de mis entrenamientos para reciclarlos o compostarlos. Hola a todos, soy Mari Victoria, nadadora de aguas heladas, y te invito a que en cada entrenamiento lleves tu propia botella de agua para evitar el consumo de plásticos de un solo uso. Hola, soy Elena Jaromica, nadadora de aguas heladas, y lo que hago es cada dos meses cambio algún producto que uso diariamente que no requieran plásticos, como por ejemplo cepillo de dientes, desodorante, pasta dental. Me llamo Guillermina Lázari, soy ex jugadora de fútbol, trabajo para el deporte y para los objetivos de desarrollo sostenible. Y hoy vengo a proponerte que juntos y juntas cuidemos el planeta, que tu huella sea el deporte. En equipo, vamos a trabajar por un presente y un mañana mejor. En equipo, vamos a formar la mayor red nacional de colíderes deportivos. En equipo. Cuidemos nuestra casa. Y acá estamos de regreso otra vez en el tercer bloque de Octavo Jugador, acá por el canal de la Confederación Argentina de Deportes, por CatPlay. Recuerden, y se los voy a repetir hasta el cansancio, de seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, @octavojugadorhb, así pueden ver todas nuestras coberturas, todo lo que hacemos. Tenemos buen material, la verdad es que no vamos a ser humildes, somos buenos. Tenemos muchas cosas para ofrecerles, cada tanto les tiramos alguna locura, como el video de los gladiadores, cosas así. Entonces, nada, cópense, transmisiones, tenemos de todo. Si les gusta el handball, no se van a arrepentir ni en seguirnos, ni en mirarnos, difundirnos y demás. Hablando de transmisiones, de coberturas de partidos y demás, la semana pasada en realidad, perdón, se sorteó el grupo de los grupos del Mundial, se hizo el sorteo en España, que es donde va a ser el Mundial, del 2 al 19 de diciembre. La verdad que hubo algunos, a mí me pareció que los posibles grupos de la garra que van ahora vamos a estar hablando, son interesantes, y me parece que no nos tocaron tampoco, depende igual porque también falta todavía definir partidos y a dónde va, pero no hubo un grupo que diga acá ya
si nos toca este, estamos liquidados. Así que nada, me parece que hubo buenas, salió bien, siempre teniendo en cuenta porque hay tres lugares, hay tres cupos a los que la garra puede acceder, como todavía no se jugó el torneo clasificatorio, el Centro Sur, que se va a jugar en Paraguay en octubre, no sabemos dónde va a ir, pero sí hay dos grupos que es donde sí o sí va a ir, así salga, creo que primera, segunda, tercera, depende de dónde salga, hay dos grupos a donde va a ir, entonces nada, por eso digo que va a estar interesante. Igualmente se sortearon también, bueno, el resto de los grupos, que también vamos a estar comentando, porque sí hay grupos que están buenos, y va a ser un mundial interesante, y no vamos a sacar la espina de poder ver a la garra este año, que lamentablemente no pudo estar en los Juegos Olímpicos. Estuvimos muy cebados con los gladiadores, queríamos más, y bueno, la garra nos ofrece dos torneos a falta de uno. Nos ofrece ahora en octubre, dentro de poquito, nos dicen, bueno, para que se saquen la manija, y si clasifican, en caso de terminar primera, segunda o tercera, se irían a España a jugar el Mundial. Así que... bien, mirá, voy a decir la verdad, no sé a quién tengo que darle el pie, así que simplemente voy a decir, Cami Torcha, siempre levanta la mano primera, la alumna ejemplar, ¿viste? Como yo siempre, yo arranco. Pero, o sea, sacando eso, yo ya te dije, todo el dato duro lo tengo yo porque soy una enferma de los datos duros. Pasa que Torchi tiene el dato duro y yo por él te puedo decir dónde se juega, dónde se hizo lo del torneo, el sorteo, dónde se va a jugar en Paraguay, ¿me entendés? Esas cosas te puedo decir yo, no el dato duro. Me gusta igual, me gusta que se complementen, está bien, me sirve, sirve mucho. Esto es así, yo pongo el pelo y pone la cabeza, por ejemplo. ¡Sí, claro. Sí, exactamente! Esto, perdón, esto va a ser un recorte y va a ir al grupo general, me encantó esa metáfora. Bien, aparte, perdón, estamos hablando antes de... ya volvemos al handball, esperen, hay que distenderse un poco. Estamos los tres de rojo, bordó, y bueno, ahí Dorchi que metió una aclarada de rosita fundido, no sé qué dijo. Rosa viejo, está, pero fundido. Es un vino tinto añejo. Sí, 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 tiene un saco con muchas lavadas, viste que se te va perdiendo el color. Pero estamos bien, estamos coordinados. Bueno, ahora sí, porque si no nuestro productor Fede Maurici y nuestra productora Belén Salvatore, a quien les mandamos un gran saludo, a Fede no, pero a Belén sí, no. El mejor compañero. Sí, sí, sí. Ahora sí, vamos al Mundial y al sorteo del Mundial de España. Bueno, como bien dijiste, el sorteo fue la semana pasada. Faltan igual jugar bastantes clasificatorios, no solamente a Centro y Sudamérica. Falta el de Norteamérica, que tiene un solo cupo. Falta el de Asia, que tiene seis cupos. Pero bueno, más o menos tenemos definido cómo van a quedar los grupos. Arranco mencionando los países. Grupo A. Bien. Que yo lo llamo, o sea, yo exagerada de la muerte, pero porque está Francia, pero me parece que el único fuerte ahí es Francia. Tenemos a Francia, Montenegro, Angola, y Eslovenia. Grupo B. Sí, bueno, es tranqui en realidad. Yo no, sí, iba a decir, estaba analizando. Claro, estaba pensando eso, estaba pensando de Angola. Bueno, sí, Francia, es verdad. Francia. Grupo B, Rusia, Serbia, Polonia, Camerún, me parece que es bastante de trancu. Tranquilo, con Rusia, trancu, estamos Rusia, entre amigos. Puede ser Rusia, Polonia, puede ser un lindo partido para... candidatos. Sí. Grupo C, Noruega, la máquina, mi equipo favorito después de la garra, obviamente, pero bueno, Noruega, Rumania, y bueno, acá faltaría definir Asia 3, Asia 4, es decir, acá entrarían dos equipos de Asia. Grupo D, Holanda, Chan, Suecia, Chan, Asia 2, que faltaría definir. Y me estoy olvidando de uno. Sí, el grupo de Norteamérica. Asia 5 igual, me equivoqué yo. Digo los números porque en realidad es según la posición. Como claro, sí, el puesto que termina en la clasificación. Claro. Y faltaría el de Norteamérica, que el que gane el clasificatorio ese, bueno, juega en este grupo. Grupo E,
Alemania, Hungría, República Checa, Eslovaquia. Este me pareció bastante potente también. Sí. Grupo F, Dinamarca, Asia 1, bueno, el primero de Asia, Túnez y el Congo. Grupo G, Croacia, Asia 2 y el primero o ter y tercero, perdón, de Sur y Centroamérica. Es decir, si la garra sale primero, ju primera jugaría en esta, en este grupo, si sale tercera también, Exacto, ¿sí? exactamente. Después, Grupo H, España, el sexto de Asia, y el que salga segundo de Centro-Suramérica, y bueno, por último, Austria. Bueno, como ya mencionaste, se juega en octubre el clasificatorio en Paraguay, así que nada, estemos atentos. Repito, si Argentina sale primero o tercero, va al grupo G. Si sale segundo, al grupo H. Si sale cuarto, no juega, pero no va a pasar, No va a seamos. pasar, eso no va a pasar, No. quédense tranquilos que la garra va a clasificar, porque aparte, siempre que hablamos con alguna de las chicas de la garra y demás, siempre están muy focus, ¿viste? Están muy, muy enfocadas, lo estuvieron para la clasificación al Juego Olímpico y lo van a estar ahora seguramente, así que no, en eso, mucha, mucha fe, hay mucha fe. Sí, y además, bueno, se vienen más allá del parate del año pasado que fue tremendo para todos. Ni bien se pudo, empezaron a entrenar, primero con entrenamientos más físicos, como para ir recuperando de a poco el estado. Y a medida que se fue habilitando cada vez más, siguieron entrenando más, 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 después con pelota. El físico tal vez fue más potente después. Y bueno, y que en el próximo bloque vamos a hablar. Muchas jugadoras se fueron a Europa ahora, por lo cual para octubre, que va a estar el clasificatorio, ya van a tener ese roce del que siempre hablamos, europeo, profesional, que no es el mismo del roce de acá, que es amateur el club, el club, el deporte. Así que nada, para mí, no quiero mufar a nadie, tocamos madera. Bastante, nada, yo lo veo bien, digamos. Para mí van a clasificar, no sé si terceros, segundos o primeros, pero van a clasificar al mundial. Y después en el mundial, bueno, veremos. No Veremos qué sé qué pasa. opinan ustedes. Yo, Sí. no sé si Nachito quiere aportar algo antes de cerrar y si no, cierro yo. No, justo con eso que dijo Torchi, que creo que está bueno. Hay varias jugadoras de la selección, me animo a decir que casi el 70% está jugando en Europa, en Liga Iberdrola, sobre todo, que es de las más competitivas allá, que la verdad está muy bueno porque suma, van a tener ya roce europeo. Y es otra cosa llegar de esa manera y con esa preparación, ¿no? A lo que va a ser el Centro Sur y obviamente Mundial. Totalmente, totalmente. Iba a aclarar algo, va, en realidad me iba a retractar. Me estaba confundiendo de grupo, el G, no el H, porque el H está un poco más complicado, está el local que es España, Austria. El grupo G es el que a mí me parece que Argentina, si accede ahí, nada, puede dar un batacazo, le puede ir bien. Nos quedamos sin tiempo. Este bloque lo hicimos un poquito más cortito porque nos extendimos en el anterior. Así que nada, quédense con nosotros porque ya se viene el último bloque en el que vamos a hablar justamente de lo que ya adelantó Torchi, de lo que es el éxodo de jugadoras y jugadores también, obviamente, al exterior. Nada, ya venimos en una pequeña pausa y estamos de regreso.
quedamos acá en el cuarto bloque, cuarto y último, ya está, un ratito más, y por hoy, hasta el miércoles que viene, no nos tienen que ver más las caras. Cuarto bloque en el que vamos a hablar, como ya les adelantamos antes, de todo lo que es jugadores, jugadoras, jóvenes, grandes, de todo tipo, que se están yendo a jugar al exterior. Hay muchas cosas por lo que pasa esto. Yo creo que el primero y principal, bueno, no sé si primero y principal, pero sí muy importante, es un sueño de vivir del deporte que te gusta y que te llegue una oportunidad, sabiendo que tenés talento, muchísimo más. Entonces, a medida que te van llegando las ofertas, y a los jugadores van aceptando y se van yendo, y eso quizás también a esa decisión ayuda el contexto que vivimos en nuestro deporte aquí en la Argentina, el tema de que allá también están los mejores, el tema de que acá hace mucho no se jugó, o estuvo muy parado, como estuvimos hablando en los bloques anteriores, se jugaba por nada, se jugaba por un amistoso, por una preparación. Entonces, bueno, nada, eso quizás ayuda a las decisiones de los y las jugadoras a irse para afuera. Y está bien, porque creo que hay que crecer. Nos encantaría a nosotros poder armar una liga fuerte acá. No solo hablo de lo metropolitano de Buenos Aires, sino que también saliendo para afuera, más cuanto más federal, mejor. Armar una liga fuerte que... Obviamente el profesionalismo es muy difícil, pero apuntar a eso, como dijo Seba Simonet, ahora justo se me vino a la mente después del partido con España, que fue su retiro de la selección, tiremos todos para el mismo lado, ir todos mirando el mismo objetivo, ¿viste? Mirando para el mismo lado, y creo que así, no te digo mañana ni pasado, pero... a largo plazo se va a terminar logrando, porque es así, porque indudablemente es así. Argentina, el handball en Argentina es un deporte muy, muy popular, muy jugado, aunque parece que no, siempre obviamente va a estar debajo del fútbol, del básquet, quizás del hockey, pero es un deporte muy practicado, porque desde el colegio que te lo dan, y nada, esperemos que siga creciendo mucho más. Mientras tanto, y para que se siga creciendo también, los jugadores y jugadoras que se van afuera, por lo general también son los que apuntan a un seleccionado, a jugar y representar a la selección argentina. Entonces, nada, por eso también se entiende y se apoya siempre que algún jugador se va, sea la categoría que sea, sea jugar a los mejores clubes del mundo, o quizás algún club de categorías más bajas, siempre se felicita y se apoya. Para eso... Y esta vez no va a arrancar Torchi. Le dijimos, en el bloque le dijimos, para un poco. Te pedimos por favor. Por favor que pares un poco. Deja las manos abajo, no levantes las manos y deja hablar a nuestro compañero que tiene con qué y mucho. Así que Nacho Carratú, te vamos a ceder el micrófono para que te explayes en cuanto a este tema, que sé que tenés información. Acá lo tengo, el micrófono. Perfecto. Que Torchi me lo dejó, así que... Sí, te lo pasó, te lo llevó. Claro, me dijo, tomá, te lo mando, y me llegó recién. Con voto mensajería. Una traffic del correo me llegó, así que claro, ya estamos acá. Perfecto. Los primeros pases, del mejor de pases, que obviamente esto lo tuvo Román, lo puso en su Twitter y en su Instagram. El primero es Mauro Jauregui Berri, que ya tiene experiencia en España, va a seguir jugando en España, jugó en Ferro acá, en Argentina, y ahora va a ir a jugar al Zaira. Bien. De la primera división, no es la primera división, sino que viene a ser la, como división de honor plata, ponele. Claro. La primera nacional de España. Después tenemos a Julián López Mon, se va a jugar al Algeciras. Estuvo jugando en Ciudad Real y pasa a otro equipo español. Mira. Después tenemos a Nicolás Agnoletti, se va a jugar a Mislata. Es exjugador de Argentinos Juniors. Mislata, perdón. Equipo que agarró ahora el técnico... no me puedo acordar el nombre. Lo entrevistamos nosotros, yo lo entrevisté. Mariano Martín, si no me equivoco. Que salió campeón con las inferiores, con los infantiles, que creo que acá serían menores y demás. Claro. Mariano Martín Muñoz.
estaba en las inferiores, que fue por lo que lo entrevistamos, un equipo de infantiles que sacó campeón en el Mislata, y ahora agarró el equipo de primera, o sea, los mayores, y bueno, se ve que va a ser parte de sus filas. Exactamente. Después tenemos a Nicolás Bravo, que va a jugar al Águilas de Murcia, estuvo jugando en Muniz, así que ahora vuela rumbo a España. Y el último es Juan Pauloni, que va a jugar al HK Agro Topolcani de Eslovaquia. Bien, Eslovaquia, extravagante el destino, y también el nombre costó, me parece. El nombre costó, pero te digo que es un equipo que viene bien, siempre da pelea en los torneos. Obviamente hay otro equipo, nombre impronunciable, ganador de 14 títulos, jugó europea en 2019-2020, así que nada, la verdad que se va un buen equipo Pauloni, que acá jugó en el Alemán de Quilmes, así que se va para Europa. Y por el lado de las mujeres, tenemos a, bueno, obviamente ya salió la entrevista todo con Sofía Arangio, que va a jugar a Rocasa, gran equipo. Y gran salto para ella también, muy joven. Exactamente, de 19 años, así que también buen salto para la jugadora argentina. Después tenemos a Corin Berto, también se va a jugar a España, pero a Morvedre, que va a compartir equipo con Malena Guerisoli y con Katy Benedetti, que estuvo jugando en España también, pero su equipo descendió, lamentablemente, volvió para acá y finalmente vuelve para jugar en España. También hablamos con Fiore Corin Berto, muy, muy emocionada también está, así que le mandamos un saludo también a ella. Sí, ya están las tres juntas, disfrutando y entrenando a full para el torneo que ya arranca el 11 y 12 de septiembre, ya empieza el torneo allá en Iberdrola, en España. Después está Caro Bono, que dejó Elche, fue a jugar a Porriño y comparte equipo con Mica Casasola, ex Vélez, ex compañera de Cami. Compañera y amiga, ¿o no? Claro. Sí, la quiero mucho, Mica, es una gran persona. Todo lo que voy a decir, listo. Listo. Sí, porque la tenemos controlada, a Torchin, esto es lo que. Hay que tenerla cortita porque capaz después, viste, ya se suelta y. No, ojo, se va. Bien, porque aparte siempre muy informada, pero pobre, yo no te quería decir, Sochi, me llegó un mensaje por privado de Nachito que decía: hola, ¿puedo hablar yo? No sé, bueno, nada. Pero yo te mando un mensaje para que quede todo ahí y ya lo divulgás por las redes sociales. Esto es y increíble. Bueno, pero la gente tiene que saber. No, es increíble. Mira que yo también estoy en el programa, te dijo. Claro, apago cámara, me preguntó. Claro, yo le pregunté qué hago, voy a comer, qué hago, qué hago. Claro, claro. Bien. ¿Qué más así que Mica Casasola va a compartir equipo con Caro Bono, ya tuvieron partido el fin de semana. Después el guardés, también de Marisol Carratú, también ya tuvo partido el fin de semana, jugaron contra Aula Cultural, que viene a ser Valladolid, ganaron 22-20 en un torneo, en un cuadrangular de pretemporada, así que viene bien el arranque del inicio, ¿no? Quizás de pretemporada para las chicas. Y después la verdad que no hay mucho más pases así como para poder nombrar. Hay algún que otro nombre que esté dando vueltas en el radar de algún equipo, pero no está confirmado. Claro. Hay que esperar confirmación de tanto del equipo como de la jugadora para poder decirlo por las dudas, para no quemarlo. Obviamente. Otra de las jugadoras que se va es Guada Larralde, arquera de Lanús. Mira. También se va a jugar a España. Y la que vuelve, la que retorna también a España, es... Te va cayendo la información así de... mira, no es por darte un... por halagarte, pero parece que te va cayendo la información así de la cabeza. Tenés tanto que te va llegando de a poquito, ¿viste? Y pasa que es mucha información acumulada. Muchos pases, entonces, muchos clubes, muchos... Claro, y muchos nombres de jugadores, y ya me equivoco. Claro, está bien. Porque encima eso,
que también jugó en España, y ya te voy a decir quién es, porque realmente... Busque. Mira, siempre me han dicho varias veces, siempre es mejor chequearlo, aunque tengas que leerlo, a decir una burrada, ¿no? No. Así es tremendo. Y de última está Torchi para meter bocado en esos tiempos muertos. Mientras... Claro, totalmente. Claro. Vos si necesitás un espacio, avisá. Y nosotros le decimos, bueno, ahora sí, ¿entendés? Pero no, lógicamente. Pasa que sí, hay muchos jugadores, jugadoras que se están yendo y que van a distintos clubes. Algunos comparten, algunos no. Algunos clubes conocidos, otros no. Viste, los conocidos a veces son más fáciles. Que es difícil acordarse de todo, obviamente. Pero bueno, también por algo lo designamos, ¿no, Torche? A él, porque sabemos, confiamos en él. Es el iberdrólogo, entonces. Claro. Entonces sabemos que con los pases va a ser el canchero, por eso lo designamos. De hecho, hoy cuando estábamos preparando el programa, porque no es irresponsabilidad, o sea, los programas los tenemos que preparar en la fecha por si llega a caer algo de último momento, entonces bueno. Siempre. Pero hoy estábamos... preparando los bloques, preparando el programa, y le dije, che, cachito, esto lo hace vos, ¿no? Claro, claro. Yo sé que este es tu rama. Mira, yo me encargo del resto del programa, pero te necesito acá. Vos quédate con Iberdrola. Y bueno, y justamente ahora me acordé que retorna a España Martina Massa. Martín vuelve, pero no a jugar Iberdrola, sino a División de Honor. Plata, así que también vuelve al handball español, y la que ya tuvo ahí unos primeros toques y entrenamientos en Francia es Rosario Urban, que ya la apodaron como la nueva joyita, como Messi. Ah, increíble. Medio que la están ahí. Sí, viste, porque encima hubo un video ya con handball, pero mucha parte de fútbol, mucha parte futbolística, y la verdad que no estuvo mal, ¿eh? Bueno, así bien. Así que hay que tener cuidado también. Bien, perfecto. Muy completa la información, Nacho, como siempre, así que muchísimas gracias. Iba a decir que así como hay jugadores que se estaban yendo, hay algunos que vuelven, como bueno, ya dijiste vos, también Pedro Martínez, así que esperamos, a ver, estuvo también, iba a aclarar lo de Crivelli, que creo que también ya está acá y que va a jugar en Ferro. Exactamente. Y había otro más en Ferro que ahora no recuerdo bien quién es, que iba a ser compañero también de, no sé, Taurian, no importa. Pero también en Argentina algunos vuelven, quizás de transición para volver a irse. Pero bueno, eso fue todo lo que es argentinos, argentinas, afuera, pases, traspasos. Mucha información de la mano de Nacho Carratú. Se nos termina el tiempo, de hecho ya nos pasamos unos segundos, así que vamos a dejar de complicarle la vida a quien edita esto, a quien sale al aire, a quien controla los tiempos, productores y demás. Entonces vamos a despedirnos. Muchísimas gracias, Camila Torchia. Muchas gracias a ustedes. Y lo mismo para vos también, Nacho Carratú. Muchas gracias. Por favor, señor, cuando necesite. Bien, Matías Rey quien les habla, esto fue Octavo Jugador en el canal de la Confederación Argentina de Deportes. Los esperamos el miércoles que viene acá en la CAD Play.